Señor presidente, señoras y señores diputados, el día de hoy iniciamos con una de las tareas fundamentales que tiene encomendadas por la Constitución la Cámara de Diputados, que es el ejercicio de rendición de cuentas al que debe someterse ante esta soberanía el Ejecutivo Federal. Convergencia, congruente con la filosofía política que nos inspira la socialdemocracia, refrenda la división de poderes como lo señalaba Montesquieu en su obra El espíritu de las leyes, como un elemento fundamental de pesos y contrapesos que debe existir entre el Ejecutivo y el Legislativo. Llegamos al tercer informe de gobierno y al análisis del estado que guarda la Administración Pública Federal a la mitad de sexenio, en medio de una profunda crisis que nos demanda un enorme compromiso con la nación para poder superarla. Desde que se fundó Convergencia, se enfatizó en la necesidad de encontrar un nuevo rumbo para la nación y de una nueva política para una nueva sociedad. En 2006, planteamos en el marco de la coalición Por el Bien de Todos, Primero los Pobres, un proyecto alternativo de nación que permita un cambio a fondo en la conducción económica del país, con políticas públicas que incrementen la producción y el empleo, en el que Pemex, la empresa más importante de México y una de las más importantes de América Latina, fuera eje y motor de nuestro desarrollo. Advertimos en la campaña presidencial pasada que el país no podía seguir transitando hacia el aumento de la pobreza, la miseria, la inseguridad y la exclusión social. Pero deliberadamente el gobierno actual se ha empecinado en mantener intacto el mismo modelo económico de los últimos 27 años, a pesar de su evidente fracaso. Hoy, ante el choque financiero internacional y la tardía y tibia respuesta federal para paliar sus efectos, la producción nacional se ha derrumbado alrededor del 10%, las finanzas públicas se han colapsado. De 2006 a la fecha, 10 millones más de mexicanos han pasado a engrosar las filas de la pobreza, de los cuales 4 millones se han hundido en la miseria extrema y millones más se debaten cotidianamente en la desesperación por no encontrar fuentes de ingreso. Debemos señalar que la actual crisis económica no tiene precedente histórico alguno. No se trata de una crisis consecuencia de la situación internacional, sino producto de la política económica neoliberal de las últimas dos décadas y media. En la presente administración de Felipe Calderón, la canasta básica se ha incrementado el doble que la inflación, y en la propuesta del paquete económico del 2010, el gobierno federal plantea incrementar los impuestos y aplicar IVA a medicinas y alimentos, decisión que afectará aún más el bolsillo de los que menos tienen. En lo que va del 2009, más de 750 mil mexicanos han perdido su empleo. En la actual administración, aproximadamente 1.800.000 personas se han incorporado a las filas del desempleo. Esa es la realidad económica de nuestro país. En este contexto de crisis económica y de desempleo, se ha provocado la mayor depresión social de que se tenga memoria. Hoy, 60 millones de mexicanos se encuentran en niveles de pobreza. En este escenario, resulta necesario reorientar las políticas públicas en materia económica. De lo contrario, vamos a continuar lamentando como nación el derrumbe de las estructuras sociales de nuestro país y el agravamiento y desesperación de la sociedad mexicana que no encuentra solución a sus problemas. Las cifras nos muestran una grave situación en materia de educación en el gobierno actual. En más de 4 pruebas hemos obtenido el último lugar en educación, comparado con otros países. El 46.3% de maestros reprobaron el último examen nacional. En 2007, México obtiene el último lugar en ciencias, matemáticas y lectura. En la evaluación del 2009, a los 30 países miembros
de la OCDE sobre su sistema educativo, México muestra el último lugar en gasto por alumno. Por ello, Convergencia, con una visión socialdemócrata, se pronuncia por un fortalecimiento de la educación pública superior, en donde no se limiten recursos para su desarrollo y sustento, y en donde se fortalezca desde sus cimientos la educación pública básica, y se revise los contenidos educativos a fondo y con un carácter laico y científico. En los próximos meses, veremos agudizar la astringencia financiera que los otros órdenes de gobierno vivirán, siendo la mayor de las amenazas la misma paralización de servicios básicos municipales y en algunos casos los despropios estados. Estamos seguros que una vez más, los buenos propósitos de recuperación que nos enuncian las autoridades hacendarias serán solo eso, vanos designios que la ineludible realidad los cancelará. Vivimos una crisis dentro de la crisis, por ello, las medidas que habremos de tomar deberán estar al tamaño de nuestros problemas. Competen a la macroeconomía, a las finanzas públicas generales, a todos los órdenes de gobierno, a todos los sectores productivos, en esencia, al gobierno, al capital y al trabajo, hacer su tarea. No podemos regresar al pasado, no debemos fingir en el futuro inmediato que la coyuntura habrá terminado, cuando por los hechos es obvio que la estructura económica y social construida a contrapelo de toda racionalidad productiva ha sido antifuncional para el crecimiento y el desarrollo del país. No podemos negar que el contraproducente saldo social anula toda pretendida visión de que los mercados oligopolizados pueden operar eficientemente, de que la creciente concentración de la riqueza algún día generará un mercado interno boyante, que el hambre y la miseria deben ser costos circunstanciales que debemos pagar para que opere una economía ideal que solo existe en la imaginación supuestamente ilustrada de los menos, mientras los más de los mexicanos ven cancelado todo atisbo de futuro y de esperanza. México no es un país pobre, es un país empobrecido por mala planeación e ineficiente decisión de los gobernantes. Por ello, la discusión del presupuesto público y de su financiamiento deberá dar claros visos de nuevos derroteros, de cambios significativos en las prioridades del gasto público, de previsibles y promisorios impactos económicos y sociales que la sociedad urgentemente espera. Lo que avisoramos pública y políticamente en 2006 finalmente ha tocado la puerta. No podemos negar la realidad. El cambio nacional no es un sueño, es hoy una necesidad. El presupuesto público y la orientación y la operación de las instituciones públicas deberán ser la palanca básica para darle un nuevo derrotero a la nación. De una vez por todas, la política fiscal de gasto y de ingresos públicos deberá estar funcional y operativamente enlazada a la política monetaria y cambiaria, que asegure un crecimiento sano y sostenible de acuerdo a nuestros potenciales productivos. Trabajemos juntos por México, luchemos por México, comprometámonos con México por el bien de todos y por el bien de México. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el señor diputado Roberto Pérez de Alba, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza.